¿Cuándo llegó usted aquí a Honduras? Ah, oh, yo me vine de lejos, mire. Ah, oh, me vine mi burrito Filemón. Ah, oh, bien cansado que vino el pobrecito, mire. ¿Y dónde está el Filemón? Ay, pues le pegó hasta esta fiebre de la caminada que dio el pobrecito, viera. Ah, oh, yo ahorita lo tengo allá reposando, está descansando mi pobre Filemón. Por ahí escuché que la quieren nombrar eh, alcaldesa del municipio de Bolanchito. Ay, pues mire, yo de eso no me doy cuenta nada. nada. Ay, yo ni sé ir ahí nada más. No me he seguido unas que otras veces así. Pero sabe leer y escribir. Ah, pues mire, ahorita que me acuerdo, pues medio, medio sé leer algo que se diga, ¿verdad? Y medio hago unos ganchos también. Ah, <laughs> si no soy tan rebruta. Ajá. Eh, se fue para Estados Unidos. Unidos. Allá se encuentran los gringos. Oye, Moria, ¿yo estar aquí en los Estados Unidos? Ay, sí si me encontré un gringo que ya estaba estirando la pata. Ah, nomás yo lo ayude Y bien re guapo que estaba, mire. Ajá. O sea que se quedó encantado en los Estados Unidos. Ay, pues sí, la verdad sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en Honduras? Pues mire, la verdad es que yo me quiero quedar aquí para siempre. Ay, a mí me gusta aquí. Miro bien re bonito. ¿Le gustó ahora algún catracho? Ay, pues la verdad sí. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Ay, Ancina, me gusta mucho un muchachito que he visto por aquí. Bien re guapo que ah, está. Ah, bueno, se me hace que se nos queda aquí en Olanchito, ¿ah? ¿eh? Ah, pues yo digo que sí. Yo ya me siento que vivo acá más bien. María, ¿y usted puede bailar? Ay, es que me da harta pena, pero sí, sí puedo hacer un bailecito del el baile del guajulote. ¿Y, y ese cómo es? ¿Qué es? Ah, mira, a este, a este le hace un pasito chiquito aquí Ajá. y dice, este es el baile del nuevo sofilote. Un paso corto y otro más grandote. <laughs> excelente, excelente. Eh, bueno, pues eh, María, me imagino eh, va a ir a varios lugares acá, eh, se va a instalar en algún ranchito, por ahí vimos que traía pues sus animalitos y todo, ¿no? Ah, ya está, dejé olvidado el bojote, mire, por allá lo dejé. Sí, yo digo que me voy a quedar aquí nada más viviendo ya definitivamente. Ay, oh, si me gusta aquí, pues digo yo, ¿para qué no me quedo aquí si sí, aquí me quedo? Trae al burrito Filemón, ¿verdad? Se llama, trae la gallinita. Ajá, ¿y, y el abuelito? Ay, oh, el abuelito ya estiro la pata, mira usted. Ay, oh, ya se petateó. tío. Oh, Ay, ya, día. ¿qué tiempo es usted? Ya no lo he vuelto a ver desde cuando eso. Mucha gente eh, que la apoya ahí, María, en sus pueblitos, en sus rancho allá en México. Ay, sí, tengo harta gente que me quiere bastante, mera. Ay, ellos se alegran cuando yo llego de visita. Ajá, pues sí, me imagino que también por allá la quieren poner de presidenta, no sé de qué. Ay, sí, donde quiera me llaman, ellos quieren que yo, y que María para acá, y que María para allá, y que le jale, y que le vaya, y que vieras a usted. ¿Cómo le hace? Porque pues, es bien querida, que la jalan de un lado para otro y ahora aquí en Olanchito lloro, bálsamo, Olanchito lloro. Ah, pues yo me doy abasto, yo cuando no le doy para allá, le doy para acá y allá ando, mire, puro trompo. Ah, bueno, ese saludo para toda nuestra gente hondureña y también, los saludos que van a nivel Ay, latinoamericano. Que... Ah, ah. ¿Y a poco me están viendo allá? No, no, solo el camarógrafo. Ay, oh, Yo ya estaba que temblaba de nervios, mire. ¿En serio? Pero de verdad, creo que me va a ver alguien por ahí. Mm, no, no, María, no se preocupe. Eso solo es para una fotografía, no hay problema. Ay, de verdad, me vas a poner bien re bonito. Sí. Usted que no me avisa, mire. <laughs> yo aquí en calzón donde toda chongueña, mire, ve. <laughs> qué barbaridad, y así si no me había dicho nada. Ah, pues yo voy a salir bien re bonita, va a ver que sí. Ay, allí está bien, ¿verdad? Oh, mire, ve. Ay, mire, ve. Ah, ya va a ver a usted. Uy. Ah, oh, ya va a ver! ¡Mire! ¡Ay, oh, van a quedar pero encantados! ¡Mire, ve ¡Mire! ¡Ay, oh, ya va a ver! ¡Mire, mire! ¡Vaya oh, ahí! ¡Qué chula que salgo! ¡Está bien guapa, Mariana! ¡Ay, es verdad que sí! ¡Ah, sí. oh, nada más que me están picando las hormigas! ¡Mire! Oh, yo creo que hay hormiguero aquí! Ya, como que no le va a empezar a gustar, entonces. ¡Ah, oh, no! Pero siempre me gusta. ¡Ay, esas hormigas no me van a correr a mí! aquí me quedo, digo yo! Bueno, pues. Yo le quiero dar las gracias a todos los que me amaron. Ay, un saludito ahí también para todos los de aquí de Sabah. Ay, de allá de Lanchito, Mere. A mí no me conocen, pero yo lo estoy saludando, Mere. <laughs> un saludo allá para, para mi aldea, allá de Juan Lázaro, allá donde yo siempre he vivido. Allá mi me cría, bien chiquita, desde chamaquita, Mere. Ay, allá está mi tata también, allá están todas mi familia. Ah, mi papacito ya vive, mera. Bueno, es un tremendo placer, ya hoy sí, Ondina, así como se le dice, su familia la apoya en todo esto que está haciendo, ¿verdad? Sus papás y todo. Sí, todos, todos están alegre de que yo puedo hablar así, e incluso me pasan ahí molestando, que hacerle hacerle como la India María se le dé vuelta y y siempre ellos quieren que yo les esté hablando así, mi esposo a veces me dice, "Hágale, Olga, hágale como la India María que se le va a olvidarme hábleme." Ajá. Y siempre yo a veces en cada nada yo ahí ando hablando incluso con mi niño, este yo a veces le digo, "Ay, ese mi chamaquito por acá. Ah, papá, de que no se queda tranquilo un par de nalgadas, qué cara te este", le digo yo. Ajá, eso pues es muy importante que la familia la, la apoye apoye. a Hoy usted ha decidido, Olga, eh, pues darse a conocer por medio de nosotros. Sí, este, la verdad tenía muchos nervios y tengo nervios todavía, pero, pero me animé y hasta que por fin, porque si nunca lo hago, nunca lo voy a hacer. ¿Usted siempre pasa viendo películas, videos para ir agarrando más frases de India? Sí, este, siempre miro películas de ella y eh, la verdad es que aunque no las mire, mmm, no creo que se me olvide si ha hablado ya, se me quedó.